Tengan ustedes muy buenas, reciban mis más cordiales saludos. Les habla Pedro Bosniak Guerrero, nuevamente aquí para abrir el libro de todas las herejías. Sean muy bienvenidos y les hablo desde la provincia de Tucumán, Argentina. Quiero primeramente agradecer todas las suscripciones que hasta el momento va logrando nuestro canal, puesto que pueden suscribirse y además enviar a nuestro correo electrónico que figura en nuestra página todo tipo de aportes y comentarios que quieran difundir. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una característica muy particular que está ofreciéndonos el cielo de Tucumán en los últimos meses, desde diciembre, y ese es el caso que vamos a observar y analizar a continuación. Se trata de un fenómeno que, como bien sabemos, atribuimos a la presencia de Nibiru. Esto ya se ha comprobado incluso científicamente y lamentablemente le ha costado la vida a muchos científicos reputados, certificados para ello, lo cual significa que son una voz autorizada. Por lo tanto, los poderes en la sombra en el mundo se han encargado de desaparecerlos y prosiguen con su campaña de atemorización de la población en general cada vez que se trata este tema. En las primeras imágenes que observamos, en las que observamos el cielo de la provincia de Tucumán, vamos a observar el cielo de la región noroeste central de la provincia de Tucumán, donde se observan primeramente hacia el norte esta luz propia de la iluminación natural que posee la noche, pero como vemos, esa manifestación solamente se puede ver en la parte central de esta fotografía, mientras que parece estar rodeada de una avanzada de iluminaciones rojizas y rosadas, también magenta, por supuesto, de manera que ese azul propio de la noche se mezcla con esta luz rojiza, lo cual llama más nuestra atención, puesto que el cielo presenta esta luminiscencia y sobre todo por la presencia del color rojizo de la misma, de esas mismas luminiscencias en el cielo. Lo que más me llamó la atención durante aquel momento era el grado rojizo del cielo, que empecé observándolo así durante un momento que podemos situar hacia las 3:50 de la madrugada del jueves 6 de diciembre del año de 2018. A un mismo tiempo llovía y por lo tanto las nubes transparentaban y hacían traslucir, dando mayor notoriedad a esa luminiscencia roja que se atribuye a una presencia de Nibiru, a una polución lumínica de Nibiru durante la noche. Como es sabido, el color característico de Nibiru es el rojo, el rojizo, y su óxido de hierro, según se ha trascendido en la información universal que podemos encontrar a través de las redes, ese color rojizo es polvo de hierro o polvo de Nibiru que desciende hacia la Tierra y el cual es juzgado muy luminoso. Aquí vemos que la llovizna suave y fina está mojando y abrillantando las hojas de los árboles. Estamos mirando ahora con dirección hacia el poniente, es decir, hacia el punto de oeste, 0 grado. Luego, si continuamos observando, vamos a ver que la misma luminiscencia parece palpitar, es decir, tiene un pico mayor y otro pico menor. Esto se ha detectado ya en Brasil gracias a unas tomas de video con filmadoras que están adaptadas para observar, captar en mayor detalle los detalles del campo observado, del cielo. Un brasileño ha captado en época muy reciente el palpitar rojo de un campo rojo sobre el horizonte en Brasil, en la zona de Minas Gerais, como una luminescencia roja ovalada se extendía a lo largo de la línea del horizonte. Resulta asombroso. Si pueden intentar conseguir el video, facilitaría mucho también las explicaciones que estoy ofreciéndoles aquí, y también voy a procurar ofrecerlas aquí en mi canal. Había sido tomado en Minas Gerais,
Brasil. Si proseguimos observando, vemos cómo la luz, con ese cielo encapotado de vaporosas nubes que pululan en el cielo nocturno, vemos cómo se observaba así primeramente la coloración de las nubes. Pero luego, insisto, con una correcta ecualización, si damos una correcta ecualización de los colores verdaderos de la imagen, vemos que tonos tornasolados dan como resultado este color rojizo asombroso, propio de un palpitar que crece y que decrece durante la noche, y que al tomar fotografías o ser observado mediante ser filmado con cámaras puede advertirse mucho mejor. Pero desde ya se los digo y se los anuncio, este era el cielo que yo veía aquella noche y que me llamó tanto la atención. Solo que me he sorprendido mucho al analizar y ecualizar los tornasoles y ecualizar los tonos de colores de luz y colores y coloración en las imágenes, dando como resultado este encendido color rojizo magenta que estamos observando en estas fotografías. Desde ya muchas gracias por observar, por detenerse a observar estos documentos que voy ofreciéndoles a través de mi canal, y gracias por su tiempo, por su dedicación y también por su suscripción. A los ya suscriptos y a los que deseen suscribirse, desde ya muchas gracias, y nuevamente va de mi parte para ustedes un saludo muy cordial de Pedro Bosniak Guerrero, y este es nuestro canal, El Libro de Todas las Herejías. Muchas gracias por ver, hasta otro video, hasta entonces. Procuraremos seguir en contacto y, por supuesto, seguir observando estos eventos en el cielo. Un saludo desde Tucumán, Argentina.